¿Qué tal, amigos de Pioneer México? Les saludo a su amigo Jonathan Manjarres en vivos de la planta de semillas que tenemos por acá para ustedes, para todo México, la única en su tipo por acá, desde luego en la República Mexicana. Les saludo a su amigo Jonathan Manjarres. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañan en toda América Latina, México y Estados Unidos a través de esta cuenta oficial de Facebook, donde hoy tendremos un enlace con los amigos de Tamaulipas para conocer, por supuesto, los híbridos que Pioneer tiene para toda esta región. Estaremos conociendo los lanzamientos por acá de algunos de los nuevos sorgos que Pioneer tiene para ustedes. Estaremos también hablando de un tema muy interesante con los expertos para compartir la información y, sobre todo, también tendremos grandes sorpresas y promociones para todos ustedes en esta importante mañana ya de este jueves 21 de mayo del 2020. Me encuentro en este momento desde esta planta que recientemente, en este mes de mayo, para ser sinceros, el 12 de mayo estuvo celebrando un año más de existencia. Por acá, desde 1997, ha tenido la oportunidad de estar compartiendo tecnología, híbridos, innovación dentro del campo agrícola. Y sobre todo por acá comenzamos a escuchar un poco del sonido ambiental. Bueno, está en plena acción por acá, en las afueras de esta planta que Pioneer Corteva Agriscience tiene para ustedes. Doy la bienvenida a todos los que se unen a la transmisión. Rápidamente déjenme checar cómo vamos por acá en la activación de redes sociales. Les pido de favor que se puedan conectar, sobre todo todos los que están siguiendo la transmisión, y nos comenten de qué parte de la República Mexicana están siguiendo esta transmisión. Es importante para nosotros saber, para poder saludarlos y también poder comenzar más bien, que es la palabra correcta, a interactuar con ustedes a través de las trivias que estaremos lanzando por acá. Estaremos regalando algunos kits promocionales y algunos determinadores de humedad también que tenemos para ustedes. Los saludo con mucho afecto, gracias a la gente que se comienza a unir a la transmisión. Recuerda conectarte por acá y comentar de dónde estás siguiendo este enlace para poder saludarte en breve, en unos instantes más. Gracias por estar con nosotros. Como les comentaba, para aquellos que se van uniendo, vaya la transmisión, algunos datos relevantes que tengo que compartirles es que recientemente esta planta que Pioneer tiene para todos ustedes por acá en México comenzó su operación el 12 de mayo de 1997. Aquí podemos ver desde luego esta
imagen panorámica de esta planta que podemos ver en este instante de semillas, donde pues año tras año, temporada tras temporada, se está trabajando en tecnología, en soporte que tienen para usted Pioneer en todo México. Yo estoy transmitiendo en directo desde esta planta acá en las afueras de la misma en Culiacán, Sinaloa, pero estaremos generando este tema importante de nuevos híbridos, de nuevo región Valle de Río Bravo en Tamaulipas. Un abrazo, por supuesto, a todos los amigos que se unen a lo que es la transmisión, a toda mi gente de Tamaulipas y también todo el campo mexicano y de América Latina que nos vayan comentando por acá, desde luego, de dónde están siguiendo esta transmisión. Espero que me acompañes porque la información que compartiremos será valiosa, pero también tendrás la oportunidad de estar ganando algunos kits promocionales que Pioneer tiene para ti de este 2020 y además algunos determinadores de humedad que estaremos regalando en instantes. Haznos un favor, comparte este video, aquí aparece como una flechita inclinado hacia tu derecha, donde puedes compartir en tu Facebook, puedes comentar de dónde estás siguiendo la transmisión, para lógicamente tener la oportunidad de seguir enlazado con nosotros durante esta hora aproximadamente que estaremos hablando. Rápidamente saludo a toda la gente que se une, compartan por acá el video y díganos de dónde están siguiendo esta transmisión, desde este rico calor que ya se siente en la ciudad de Culiacán. Estaremos mandando las cámaras hasta Tamaulipas, para ser exactos, en la región de Río Bravo, tecnología que Pioneer está desplegando, vaya, en esta temporada. Para iniciar, saludamos para Nazario García desde Tamaulipas. Gracias, Guardados de Abajo, Tamaulipas. Un abrazo, mi estimado Sergio Estrada. También para Nazario García que se une, saludos desde Linares, Nuevo León, saludos a Rafael Cano y Daniel Sánchez, gracias por unirse a esta transmisión. Bueno, de esta manera iniciamos este viaje. Es momento de enlazarnos con nuestro primer participante el día de hoy. Vamos a escuchar las palabras de Javier Castillo, que nos va a compartir un poco de la historia, por supuesto, de Corteva, de Pioneer, desde luego, en esta región de Tamaulipas. Vamos hasta Río Bravo, hasta Tamaulipas. Así iniciamos este evento de parcelas de innovación tecnológica Pioneer que tiene para ti a la sana distancia. Sé que estos eventos de pronto estabas acostumbrado o acostumbrada a disfrutarlos de manera presencial, de estar por ahí en las parcelas, de conocer cara a cara la información, pero bueno, es momento de estar unidos, es momento de quedarnos en casa, es momento de guardar todas las medidas de la sana distancia que la Secretaría de Salud ha venido desplegando. Es momento de, si no tienes que salir por algo indispensable, no lo hagas para cuidarte a ti y a tu familia. Pero sabemos que el campo no para y por eso Pioneer tiene esta modalidad de manera digital de poder compartirle la información de los nuevos híbridos y temas de interés dentro del campo agrícola, pero ahora de manera digital a través de Facebook Live y a través de YouTube. Vamos con Javier Castillo hasta Tamaulipas y en breve regreso porque hay muchas sorpresas en esta versión digital de las parcelas de innovación tecnológica que Pioneer tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Javier Castillo, gerente comercial para Pioneer en el noreste del país y les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento del día de hoy de Corteva AgriScience. Bajo las circunstancias actuales en el tema de salubridad, vamos a echar mano de la tecnología para poder llevarles a ustedes nuestro mensaje, mostrarles nuestros nuevos productos que tenemos para el campo de la región, ¿sí? Y mandarles, aprovechando, un cordial saludo, ¿sí? Esperando que pronto podamos verlos personalmente. Quiero empezar hablando un poco de nuestra historia. Déjenme compartirles. Pioneer fue fundado en 1926 y fue la primer compañía en desarrollar híbridos de maíz a nivel mundial, explotando el vigor híbrido. Pioneer, estamos en México, llegamos a Reynosa, Tamaulipas, y nuestra apuesta sigue siendo la misma. Vamos a seguir apoyando el campo, ¿sí? Para ello, contamos con una base genética muy amplia de maíz y de sorgo, ¿sí?, que tienen las características adecuadas para comportarse perfectamente bajo cualquier condición en cada región de México. Hoy pertenecemos también a una gran familia. Como ustedes saben, hoy somos Corteva. Somos la empresa líder que surge de la fusión de tres grandes compañías agrícolas: Dow, DuPont y Pioneer.
Si Pioneer fue fundado en 1926, vean ustedes Dow, que fue fundado en 1897, y más atrás aún, DuPont, que fue fundado en 1802. De ese tamaño y con toda esa historia y toda esa experiencia agrícola, es el soporte que tenemos para brindarles a cada uno de ustedes. ¿Qué es Corteva? Corteva viene de dos vocablos, cor y teva, una palabra antigua que significa corazón de la naturaleza. Un hombre moderno, y estamos ofreciendo soluciones para los agricultores, para una nueva generación de agricultores, para elevar su cosecha y su rentabilidad. Somos además líderes y estamos a la vanguardia en tratamientos de semilla industrial. Si bien tenemos una nueva identidad a partir de 2019, nuestros valores no han cambiado. El agricultor sigue estando al centro de nuestras decisiones, porque cuando el agricultor progresa, las naciones progresan y podemos ser y lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos. Déjenme decirles que hoy estamos aquí en una excelente parcela de riego en Río Bravo, Tamaulipas. El programa de hoy es mostrarles nuestro híbrido más vendido de sorgo de riego, un 82G63. Posteriormente, vamos a hacer el lanzamiento de la nueva genética para esta zona, el 82P83, ¿sí? Un producto nuevo con alto potencial productivo, van ustedes a verlo. Una arquitectura diferente, quizás una panoja distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los productos Pioneer, un poco más cerrada, ¿sí? Pero van a ver la manera impresionante y su capacidad para consolidar el potencial productivo. En resumen, Corteva mantiene su enfoque en el agricultor y el consumidor. Ofrecemos soluciones innovadoras para poder producir alimentos saludables, perdón, para el mundo, ¿sí? Quiero cerrar mi intervención con una invitación para que todos seamos actores de cambio y que juntos trabajemos para entregar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Les doy nuevamente la bienvenida y disfruten este evento que fue preparado para ustedes. Gracias. Agradecemos, por supuesto, las palabras de Javier. Gracias por este enlace, Javier, para todo el campo de Tamaulipas. Estamos en vivo desde lo que es la planta de semillas que Pioneer, que Corteva Agriscience tiene para ustedes desde Culiacán, Sinaloa, pero estamos conectándonos con todos los amigos de la región de Tamaulipas, hablando de la importancia, lógicamente, de la agricultura en ese sector para toda la gente que nos sigue a través de la República Mexicana. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias también por comentar de dónde están siguiendo esta transmisión. Directamente saludo con mucho gusto a Elba América Leal. Dice saludos desde Matamoros. Saludos para toda la gente de Matamoros. Marta Adame, saludos desde Vallehermoso. Un abrazo. Saludos desde Vallehermoso, Tamaulipas. Norma, ¿cómo estás? Gracias. Iván Ayona, saludos desde Vallehermoso. Mucha gente conectado desde Vallehermoso el día de hoy. Saludos para Elvia, Matea Gutiérrez, para Mariela García también. Desde Río Bravo, Tamaulipas, Omar se comunica con nosotros. Desde Miguel Alemán, Marve Garza, gracias por estar siguiendo esta transmisión. Amigos de toda la República Mexicana, amigos de Pioneer México en este Facebook, pónganos por acá qué sector de la República o Latinoamérica nos están siguiendo. Es importante para nosotros saber de dónde está siguiendo esta transmisión para que pueda una de las sorpresas que, por nada más estar comunicado y conectado en esta mañana, te entiendo en instantes. Antes, vamos con la primer trivia del día. Si pusiste atención a lo que Javier nos estuvo compartiendo por su participación, podrá la siguiente pregunta. ¿Qué significa Corteva? ¿Qué significa Corteva? Javier lo dijo puntualmente, aparece en pantalla la trivia. Y si tú sabes la respuesta, podrás ganarte un kit de gorras 2020 Pioneer. Sí, las gorras oficiales de este año las vamos a hacer llegar hasta la puerta de tu hogar si estás checando la transmisión en México. Y si sabes la respuesta a esta pregunta, pon por acá en los comentarios qué significa Corteva. ¿Te gustaría ganarte un kit de gorra promocional que Pioneer tiene para ti? Que te lo enviemos de parte de toda la producción de Pioneer de Corteva hasta la puerta de tu hogar. Bueno, donde estés checando la transmisión, si sabes la respuesta, es momento de escribir y compartir este video. Ponnos por acá qué significa Corteva
y gánate un kit de gorras 2020, la oficial valla de Pioneer en México. ¿Quieres ganar? Bueno, escribe qué significa Corteva, que es la primer trivia que lanzamos. Por eso te digo que tienes que ser muy pendiente de la información importante que tenemos para ti, para compartirlo, pero sobre todo también, además que te va a abonar a tu actividad agrícola, tendrás la oportunidad, vaya, de ganar algunas sorpresas que tenemos para ti. Yo en vivo desde la planta, desde luego, de Semillas Pioneer en Culiacán, Sinaloa, pero sigo enlazándome con todos los amigos que nos acompañan por acá desde Tamaulipas. Vamos rápidamente con la siguiente participación. Antes, recuerda que puedes escribir la respuesta de qué significa Corteva para que te puedas ganar, desde luego, un kit de gorras promocionales. Saludos también para Juan Carlos García, desde Quilá, Sinaloa. Un abrazo para toda la gente de Sinaloa, de San Fernando, Tamaulipas. Nos saluda Juan Carlos, gracias. Saludos para Mariela García también. Ya están respondiendo por acá la respuesta a la primer trivia. Responde y al final de este evento, antes de que finalicemos la transmisión, estaremos dando a conocer los ganadores de este kit promocional de gorras que haremos llegar hasta la puerta de tu hogar. Si sabes la respuesta a la primer trivia, que es ¿qué significa Corteva? Voy rápidamente con más del programa. Ya veo que muchos están participando y comentando en vivo para toda la región de Tamaulipas y México en esta importante versión digital, cuidando la sana distancia, pero no parando la información importante que le suma a tu actividad agrícola, hasta Tamaulipas, por supuesto, para este todo el sector, vaya, principalmente de Río Bravo. Es momento de enlazarnos con Fernando Ceballos, que nos va a compartir importante información sobre uno de los híbridos que Pioneer tiene para ti. Y vamos con él y regresamos con más sorpresas en esta versión digital para toda la región de Tamaulipas. Buenos días, amigo productor. Mi nombre es Fernando Ceballos Medina. Soy gerente de cuenta para la marca Pioneer. En esta ocasión queremos presentar nuestra línea de sorgo de riego para la zona norte de Tamaulipas. A través de estas plataformas digitales queremos estar más cerca de ti. Bienvenidos a este gran evento. En Corteva AgriScience estamos comprometidos por el bienestar de los productores. Estamos muy firmes con nuestro compromiso, que es enriquecer la vida de los que producen y de los que consumen, asegurando el progreso de las generaciones futuras. ¿Quiénes somos? Somos una compañía que ofrece productos de una genética muy adaptada a la región. Nuestro objetivo es ofrecerte cada vez más productos de sorgo que estén adaptados a las condiciones que imperan en la zona de Tamaulipas. En esta ocasión queremos presentarte el híbrido de sorgo 82G63. Es un híbrido de sorgo de ciclo intermedio, es un híbrido que te está floreando de los 72 a los 82 días, ciclo de 123 a 130 días a cosecha. ¿Qué características hacen del 82G63 un híbrido excelente para riego en la zona norte de Tamaulipas? Es una panoja semiabierta, es un híbrido que tiene muy buenos tallos, muy buenas raíces, una excelente sanidad de planta. El híbrido presenta una característica muy interesante, una excelente uniformidad de planta, un híbrido definitivamente con un alto potencial de rendimiento para la zona de riego, y eso es lo que hacen del 82G63 un líder absoluto en la zona de riego, en la zona norte de Tamaulipas. 82G63 lo puedes sembrar desde el 20 de enero al 8 de marzo. 82G63 se ha ganado la confianza de todos los productores por los resultados muy buenos en campo. Amigo productor, deseamos que te vaya muy bien en estas cosechas. Agradecemos toda la confianza que has puesto en nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Fernando Ceballos compartiendo esta importante información de este híbrido que Pioneer tiene para ti, dando la bienvenida a aquellos que se acaban de unir a esta transmisión. Estoy transmitiendo en este momento, enlazándome con todo el sector del campo mexicano en esta ocasión para la región de Tamaulipas, principalmente de Río Bravo. Un gran abrazo para todos los amigos que están en Tamaulipas y de los diferentes estados de la República Mexicana que tienen la oportunidad de unirse a esta transmisión y sobre todo también tener la oportunidad de compartir con ustedes, vaya, esta información de primera mano de todo el centro especializado que Pioneer tiene para ti, de los nuevos híbridos, en este caso de sorgo para la región de Tamaulipas. Yo en este momento estoy desde esta planta de semillas que Pioneer tiene para ti, desde luego, en Culiacán, Sinaloa, pero estamos aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, vaya, para poder tener estos enlaces y compartir información de gran relevancia e importancia. Como bien lo comentaba, vaya,
Esta planta en temporada pico tiene alrededor de 250 a 270 empleados aproximadamente que están laborando arduamente para que todo pueda salir de la mejor manera, innovando, vaya, con la tecnología que Pioneer tiene para ti, para esta semilla, para estos híbridos que año tras año se trabaja en su genética para brindarte, por supuesto, los mejores resultados y los mejores rendimientos sobre todo. Así que gracias por estar con nosotros. Aprovecho para saludarlos a algunos de ustedes que ya se comunican. Para Peter Medrano, saludos, ingeniero Fernando, nos dice por acá César Alemán. También para Mario, que está con nosotros, y todos los que siguen respondiendo la primer trivia. Pero vamos a provocar, amigos de México, que están a través de esta página de Pioneer México, la primer lluvia digital. Y si es la primera vez que nos acompañas en esta transmisión, dirás, ¿qué es una lluvia digital? Yo sé que tú estabas acostumbrado a disfrutar estos eventos de parcelas demostrativas habitualmente, pues lógicamente yendo a una parcela, saludando a tu representante de ventas, a los gerentes, a los expertos en la tecnología de los híbridos que Pioneer tiene para ti con todo. Hay que cuidar la sana distancia y hay que poder juntos superar esta contingencia del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 o el coronavirus, y por eso no podemos hacer esos eventos masivos, por así decirlo. Pero sí podemos mostrar, desde luego, todo el calor y la calidad de la gente del campo mexicano a través de esta transmisión de YouTube o Facebook, compartiendo una reacción. ¿Qué es una reacción? Un like o un me encanta que aparecen por aquí abajo, debajo, vaya, de su transmisión. Y vamos a generar la primer lluvia digital, que se siente el calor de toda la gente del campo mexicano. Regálenos por acá una lluvia digital. Like, 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 me encanta. Like, like, me encanta. Venga, que se vea que todo México está unido, porque juntos saldremos adelante y, por supuesto, con el respaldo y la tecnología de los híbridos y la experiencia que Pioneer tiene para ti, sin duda, tu actividad agrícola va a llegar a mejor puerto. Recuerda, like, 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 me encanta. Vamos a compartir, porque tengo algo para ustedes. Todo aquel que le dé like de manera masiva y que comparta este video en modo público, aparece una pestañita en donde puedes compartir el video. Hazlo. Vas a poder ganarte un kit promocional de gorras que Pioneer tiene para ti. Hagámoslo en este momento. Hazlo tú desde donde quiera que estés, en toda la región de Tamaulipas o toda la República Mexicana. Dale like, 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 me encanta, like, like, me encanta, like, like, me encanta. Venga, comparte el video. Todo aquel que comparte el video en modo público y le dé la lluvia digital, vamos a ver cómo está la reacción. Like, like, venga, venga, vamos, necesitamos más calor. Todos los que lo hagan, compartan el video en modo público y le den like, van a poder ganarse un kit promocional de gorras que todo el equipo de Pioneer tiene para usted. Venga, lluvia digital, mi gente, venga, vamos, toda la gente de México, toda la gente del campo mexicano, like, 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 y comparte en modo público, y al final de la transmisión estaremos checando quién es el ganador de este kit. Y por lo pronto, vamos con la segunda trivia, producción. Llega la segunda trivia en este momento. Si pusiste atención a lo que Fernando compartió, sin duda sabes la respuesta. Menciona el ciclo de madurez del 82P83. Menciona el ciclo de madurez del 82P83. ¿Sabes la respuesta a esta trivia? Si la sabes, escríbela aquí en los comentarios, porque tú podrás ganarte un determinador de humedad. Un determinador de humedad que tenemos para ti, y lo haremos llegar hasta la puerta de tu hogar, siempre y cuando estés radicando en la República Mexicana. Podemos poner la segunda trivia de nueva cuenta en pantalla, producción. ¿Te sabes la respuesta? Lo compartió Fernando puntualmente. Si sabes, te ganas un determinador de humedad. Menciona el ciclo de madurez del 82P83. Repito, ahí vemos en pantalla. Menciona el ciclo de madurez del 82P83. ¿Sabe la respuesta? Escríbela por acá en los comentarios y al final estaremos sacando el ganador o ganadora de este determinador de humedad que tenemos para ti, y lo haremos llegar hasta la puerta de tu hogar. Si sabes la respuesta, yo que tú comienzo desde luego a participar y comienzo ya a responder. Ya algunos lo están haciendo, como Salvador, como Manuel. Así que si saben la respuesta, escriban por acá la respuesta a esta segunda trivia y podrás ganarte un determinador de humedad en esta versión digital de las parcelas de innovación tecnológica que Pioneer tiene para ti. Es momento de continuar con la participación.
de quienes nos acompañan desde luego de Tamaulipas en esta mañana. Vamos a mandar por allá las cámaras con Rafael Cano para que nos hable del 82P83 en esta importante transmisión que tenemos para ti de parte de todo el equipo de Pioneer México. Vamos con las cámaras hasta Tamaulipas. Hola, buen día, amigo agricultor del área de riego. Estamos en la zona de Río Bravo, Tamaulipas, en la zona de riego. Y para Pioneer es un gran gusto presentar el nuevo sorgo para riego, 82P83. Dentro de la investigación local en Corteva, en el caso de sorgo, se tienen dos grandes rubros: hacer mejoramiento para riego y hacer mejoramiento para temporal. En este caso, 82P83 está enfocado hacia el área de riego. Es decir, 82P83 está diseñado para rendir, para poder aprovechar la disposición del agua. Es de un ciclo intermedio muy similar a 82G63, el cual ya todos conocemos. Es un sorgo de porte medio bajo, de una panoja semiabierta, de muy buena sanidad de planta y sanidad foliar, mejorando en raíces y mejorando en tallo. Un sorgo que, por ser hecho para esta región, tiene amplia adaptabilidad desde Matamoros hasta Miguel Alemán. Por ser de la investigación local, es un sorgo que tolera muy bien el calor. Es decir, bajo las condiciones del norte de Tamaulipas, el producto sabe rendir, sabe llenar muy bien el grano desde la base hasta la punta, de un grano muy grande, de color rojo. Con 82P83 ganamos en sanidad, ganamos en rendimiento. Amigo agricultor, siembra 82P83, conócelo y te va a convencer. Saludo, amigos. Gracias, por supuesto, por la información que Rafael Cano nos acaba de compartir. Gracias a todos los que se unen a la transmisión. Estamos en vivo en esta versión digital de las parcelas de innovación tecnológica, porque Pioneer sabe que la actividad agrícola no se detiene en diferentes partes de la República Mexicana, y por eso es importante compartir la información que tenemos para ti sobre las nuevas tecnologías, los nuevos híbridos que Pioneer tiene en el desarrollo, vaya, de cada temporada. Hoy estamos abordando los temas del sorgo, principalmente para toda la región de Tamaulipas en la República Mexicana. Agradecemos a toda la gente que nos sigue también de distintas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, que puntualmente están siguiendo las transmisiones de estas versiones digital, cuidando obviamente el tema de la sana distancia, sabiendo que pues no pudimos estar realizando el evento al cual habitualmente tú estabas acostumbrado o acostumbrada, en el cual ibas a las parcelas, saludábamos, por supuesto, estrechando la mano de cada uno de los agricultores en cada sector. Y bueno, eso no se puede realizar momentáneamente. Esperemos en el próximo poder regresar a estos eventos presenciales que Pioneer, con todo gusto, en base a toda la tecnología y la producción, hacía año tras año. Pero bueno, este evento de las parcelas demostrativas, no podemos estar reunidos en un solo lugar, pero sí podemos mandarte y hacerte a través de esta producción en vivo la información de los nuevos híbridos y la información de los expertos que tenemos para compartirte, por supuesto, en esta mañana. Y bueno, ya están en juego dos kits promocionales de gorra, están en juego también por acá, obviamente, como lo comentaba, algunos determinadores de humedad. Pero voy de nueva cuenta con la dinámica de los likes. Tú que estás viendo la transmisión, comparte este video en este momento. Comparte este video en modo público y regálanos un like, una lluvia digital, que se siente el calor, por lo menos de manera digital, a la sana distancia que Pioneer tiene para ti. Sé que tal vez te gustaría estar en estos eventos demostrativos, conociendo las parcelas, poder ver desde luego los híbridos, estar platicando cara a cara. Pero bueno, lo primordial para Corteva, para Pioneer, es la salud de todos los mexicanos, sin duda alguna. Y es por eso que sabemos que tu actividad no se detiene,
pero no podemos reunir a toda la gente como habitualmente lo hacemos en los eventos, pero lo que sí podemos es hacerte llegar la información con los expertos de manera digital a través de esta transmisión en vivo, ya sea que estés conectado o conectada por YouTube o estés conectado o conectada pues por Facebook. Así que like, Lluvia Digital, mi gente, en este momento, comparte este video en modo público, comparte este video porque todo aquel o aquella que haya compartido en este instante el video y le dé like, obviamente, la transmisión, bueno, no un like, muchos like o muchos me encanta o muchas reacciones, van a poder participar para ganarse un kit promocional de gorras Pioneer que tenemos para ti. ¿Te gustaría que a la puerta de tu hogar te llegue este kit de gorras 2020, obviamente, por seguir la transmisión? Yo creo que sí te gustaría, a mí me gustaría, pero bueno, estamos acá transmitiendo desde luego desde Culiacán, Sinaloa, enlazándonos con toda la región de Tamaulipas. Así que todo a que parte en este momento el video, aparece por acá como una pestañita, o dale compartir y nos regale un like o un me encanta, like, venga, que siente el calor por lo menos de manera digital a través de Facebook, van a poder ganarse un kit promocional Pioneer. Like, Lluvia Digital, y comparte, por compartir y darle like, te puedes ganar un kit de gorras que tenemos para ti, por supuesto, en esta mañana. Antes, vamos con la tercera trivia. Y si pusiste atención a lo que Rafael nos compartía del IVA, mencionó hace algunos minutos, podrás ganarte otro determinador de humedad. Menciona dos características que se mejoran con el 82P83. Menciona dos características que se mejoran, vaya, con este híbrido y podrás ganarte un determinador de humedad. ¿Te atención? ¿Sabes la respuesta? Bueno, es el momento de responder acá en comentarios. Y al final de la transmisión daremos a conocer los ganadores. Está en juego un segundo determinador de humedad. Queremos llegar hasta la puerta de tu hogar siempre y cuando estés checando la transmisión en México y respondiendo la tercer trivia que producción, si me hacen el favor de volver a ponerla en pantalla, por favor. Menciona dos características que se mejoran con el 82P83. ¿Lo sabes? Entonces responde y al final sabrás si te ganas un determinador de humedad que te haremos llegar hasta la puerta de tu hogar. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos sigue también desde Estados Unidos. Saludos para toda la gente que se une. Gracias. Un abrazo para Antonia, a Jonah. Somos mexicanos. Gracias también por estar con nosotros. Saludos para Norma Chapa que se une a la transmisión. Compartan y háganos saber si te acabas de unir a la transmisión de esta versión digital de las parcelas de innovación tecnológica, de qué sector de Tamaulipas o de la República Mexicana está checando la transmisión para poder saludarte en esta transmisión. Es momento de continuar con el programa que tenemos para ti y vamos a mandar desde luego